Ya decía Ener Valencia que es un partido muy importante porque se enfrenta el cuarto lugar de la tabla contra el tercero, así que bueno, pues a darle todas las ganas y a darle con todo a los Pumas Universitarios. Y justamente hablando de este equipo, nos enlazamos ahora con mucho gusto con Daniel Ludueña. Daniel, muchas gracias por concedernos estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por llamarme y bueno, un saludo grande ahí a todos en el estudio, ¿no? Bien, Daniel, bueno, pues ¿cómo te sientes? Tu equipo afortunadamente pasa por una buena racha, 5 partidos sin perder, también anotaste 2 goles contra América. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad, bueno, estamos todos contentos y ilusionados por cómo se vienen dando las cosas. Realmente no habíamos tenido un buen comienzo, pero bueno, el equipo nunca bajó los brazos, siguió trabajando y bueno, ahora se vinieron los resultados positivos y bueno, hay que seguir así, trabajando y sabiendo de que todavía falta muchísimo por recorrer, pero bueno, este es el camino que todos queremos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Elizabeth Patiño. Y bueno, al principio del torneo al Pumas no le fue bien, incluso se mencionó que podía salir Trejo de la dirección técnica de este equipo. ¿Cómo han respaldado a su técnico y obviamente pues demostrando en la cancha de qué están hechos? Sí, nosotros sabíamos también de que él estaba también haciendo bien las cosas, de que él quería lo mejor para nosotros. Y bueno, y las cosas, como decimos, no estaban saliendo, pero bueno, el equipo ahí donde se hizo fuerte, donde tiramos todo para el mismo lado. Y bueno, y el partido domingo creo que fue un reflejo de lo que quiere el equipo, ¿no? Ser protagonista. Enfrente tuvimos una América realmente durísimo que siempre que juega en su cancha o en cualquier cancha realmente se hace muy difícil. Bueno, el equipo lo tomó de la mejor manera, supo aprovechar los momentos justos como para golpear a América y se trajo una victoria realmente muy importante que nos ilusiona. Así que esperemos seguir por ese camino. Y bueno, ya en el aspecto personal, quizás también algo de profesional, ¿cómo te sientes ahora con este cambio de una ciudad pequeña como es Pachuca al Distrito Federal y ahora con este? No, bien, me siento muy bien. Como decís vos, es un cambio importante por lo que significa el cambio de ciudad, una ciudad muy grande esta, que tenés que conocerla bien, pero bueno, corresponde al club. La verdad me han tratado muy bien, me siento muy cómodo, estoy en un club bárbaro en el cual el momento en que llegué me brindaron toda la confianza y bueno, uno lo que tiene que hacer es trabajar y brindarse al máximo por esta camiseta que confío en uno y bueno, y a seguir por este camino. La verdad te digo, me siento muy bien y bueno, y con ganas de seguir demostrando, ¿no? Daniel, y parece que todo ha sido muy fácil, la afición de Pumas, que es de las más exigentes dentro del fútbol mexicano y también de las más apasionadas, te ha recibido muy bien, ya quieren a la Chita Ludueña, ¿qué sensación te deja esto? Sí, la verdad me han tratado muy bien. Te digo, y más cuando van pasando los partidos, y bueno, y uno trata de hacer bien las cosas, de entrar dentro del campo de juego, y la gente lo reconoce eso a uno. Y bueno, ya creo que con lo del domingo con América, que es el clásico rival, así es, creo que son cosas muy lindas, como te digo, uno siempre trata de devolverle dentro del campo de juego el cariño que le demuestran a uno desde afuera, no solamente en el estadio, sino cuando salís así a pasear y todo eso, hay mucha gente de Puma y siempre te brinda el cariño, y bueno, uno lo mínimo que puede hacer es matarse dentro del campo de juego por esta camiseta y la verdad yo estoy contento y espero seguir así dándole alegría. Y bueno, pues también en algunos medios de comunicación se ha estado hablando de cómo has retomado tu nivel, ¿cómo te sientes tú en este aspecto de revancha deportiva? No, me siento bien, te digo, siempre es importante cuando uno encuentra una revancha, cuando uno no baja los brazos, cuando trabaja, te digo, no ha sido fácil, pero bueno, el fútbol lo que tiene que te da revancha y uno tiene que trabajar y estar día a día bien para que las cosas vuelvan a salir. Te digo, en lo personal me siento muy bien, me ha sentado muy bien el equipo, te digo. Siempre yo digo que las individualidades salen solas cuando el equipo anda bien, creo que eso lo hace más fácil. Y bueno, ahí vamos, te digo, trabajando se sale de esto, se vuelve a encontrar el nivel que uno quiere. Yo soy el primero que quiero, así que bueno, ahí vamos por ahí. Daniel, y entramos de lleno al tema del fin de semana. El próximo domingo se estará midiendo ante Pachuca. ¿Te representa un partido especial o es simplemente uno más? Sí, realmente porque te digo, voy a enfrentar a ex compañeros, a amigos que tengo y bueno, va a ser especial. La verdad, te digo, tengo siempre agradecimiento por esa institución y bueno, los saludaré a todos antes del juego, pero bueno, después ya dentro del campo de juego uno se olvida un poquito de eso y quiere ganar como corresponde siempre en lo deportivo, pero bueno, siempre va a ser especial enfrentar a Pachuca y te digo, siempre con el agradecimiento de cómo me trataron, de más allá de que por ahí no fue lo mejor que uno hubiera querido en el pasar de Pachuca, pero bueno, siempre quedan cosas lindas por recordar y bueno, siempre va a quedar de parte mía un agradecimiento grande a todos ustedes por el cariño que me han demostrado. Y bueno, pues finalmente la pregunta obligada, ¿tú festejarías si anotas un gol contra Pachuca? No, siempre digo que
estoy muy agradecido, la verdad, estoy muy agradecido, como te decía recién, con toda la gente que me ha ayudado, con toda la gente que me ha brindado su cariño y todo eso, y por respeto a la institución no lo haría porque, como te dije recién, de recordar de la gente que me ayuda, de recordar de la gente que ha estado al lado mío y, bueno, parte de ello de la gente de Pachuca. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por concedernos estos minutos. Nos despedimos, tenemos un fuerte abrazo y que el domingo, por supuesto, gane el... Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a todos.